En el mes de agosto, la Universidad de Medellín organiza el 6º Congreso de Derecho Procesal, Cultura y Proceso, evento que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Julio César Turbay Ayala. Temas como la administración de justicia, derecho probatorio contemporáneo y jurisdicción y protección internacional de los derechos humanos hacen parte de la programación del Congreso, que para este año cuenta además con alrededor de 15 ponentes de talla internacional. El Congreso Internacional de Derecho Procesal nace hace 6 años como una propuesta del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, que a la vez apoya los programas de doctorado, maestría y especialización en Derecho Procesal Contemporáneo. Desde hace 6 años se realiza este Congreso Internacional en la ciudad de Cartagena, Centro de Convenciones. Cada año hemos abordado diferentes temáticas. Dentro de esas temáticas hemos trabajado temas que vinculan la administración de justicia, algunos temas que vinculan la jurisdicción y la protección internacional de los derechos, garantismo y crisis de la justicia, derecho probatorio contemporáneo y prueba científica. Y para este año, el 6º Congreso Internacional de Derecho Procesal abordará la temática de cultura y proceso. Se ha convertido en un importante referente en Latinoamérica, por no decirlo en Iberoamérica y el mundo. Siempre contamos con la asistencia de personas que vienen de otros países a acompañarnos como asistentes. Tenemos la participación de algunos profesionales del derecho y estudiantes que vienen desde Perú, desde Argentina, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, entre otros países. Ha sido un importante referente en el contexto internacional porque el programa de maestría en Derecho Procesal es el programa más antiguo en esta área de conocimiento, tiene más de 20 años de existencia, y el doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo es el único doctorado en esta área de conocimiento que existe no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. El expresidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, será el encargado de abordar el tema del fallo de La Haya sobre las Islas de San Andrés. Cabe agregar además que a lo largo de estos 6 años el Congreso se ha ganado el estatus de referente en Latinoamérica, gracias a que cuenta con la asistencia de profesionales del derecho de países como Perú, Argentina, Panamá, Guatemala y Costa Rica.